la única candidata que ha expresado y ha transparentado el formato de la, del financiamiento de su campaña ha sido Michelle Bachelet. Y las críticas provienen de aquellos que no han dicho nada al respecto. Esto es el mundo al revés. Esta es una operación crediticia que se inició en el mes de mayo. El Banco del Estado designó un ejecutivo de este crédito que estuvo negociando este proceso como se negocia cualquier crédito. El Banco del Estado es presidido por un directorio que tanto su presidente, algunos de sus directores, es nombrado por el presidente de la República, por el actual presidente de la República. Uno de ellos es pariente del presidente de la República. A mí no, realmente estoy sorprendido por el formato que se le ha dado a esta discusión. Fíjese que las críticas provienen de aquellos respecto a los cuales no se tiene idea cómo están financiando sus campañas.